mismo vamos a proceder a calcular el diámetro de la parábola para llevarlo al programa Parábola Calculator y sacar el foco correcto. ¿Cuánto mide? Ahora cogemos la medida obtenida en el Parábola Calculator, que es 11,51, y marcamos en nuestra parábola. Ahora lo que vamos a medir es la profundidad de la parábola. Para eso vamos a poner la madera para que nos resulte más fácil. Por eso he dicho que sí que eras tú, porque no tengo ni idea. Sí, de youtuber ya. Claro, ganáis la vida luego. ¿Cuánto mide? Aquí podemos a medir que mide 11. Ahora, gracias al Parábola Calculator, vamos a introducir los datos tomados para saber la distancia focal. Una vez parametrizados los datos de la parábola, los metemos en el programa. De diámetro tenía 45 centímetros y profundidad 11. Le damos a calcular y aquí nos sale el programa que el foco estaría en 11,51 centímetros, como podemos apreciar en esta aplicación. Hola, buenas. Somos alumnos de Salesianos Carabanchel y mi nombre es Joel Tapia. Y el mío, Miguel Gordo. Somos de primero de eficiencia energética y os vamos a enseñar cómo hacer una cocina solar. Y vamos a introducir una salchichita. Bueno, después de esperar media hora, vamos a ver el resultado de nuestra salchicha. Papi, compañero. ¿Crees que eres mayonesa, yo, eh? Un poquito. Aquí se ve que está bien cocidita. Lista para comer. Está quemando, eh. Quema un poquito. Yo soy valiente. Está muy bueno. Está muy bueno. Ahora os vamos a enseñar ahora cómo lo hemos hecho. ¿Cómo se hace? Ahora vamos a analizar la temperatura de la olla gracias a cuatro fotos que hemos realizado con la cámara termográfica, pero solo analizaremos una. Vamos a analizar la segunda foto, que es la que mejor se ve la olla y todo nuestro proyecto. Os vamos a enseñar cómo es la foto original, donde vemos nuestra parábola y la olla. Aquí nos está mostrando el punto central de la foto, que es 119,2,
y pasaremos a analizar el cuadro central. En el cuadro central podemos observar que el máximo de temperatura es de 126,5 grados y el promedio 46,9. Vale, ahora lo que haremos es ver el punto más caliente de la foto. Como podemos observar, el punto más caliente se encuentra en la olla, que es 126,5 grados. Esto lo hemos calculado gracias al otro programa que hemos hecho con Parábola Calculator, que nos ha dado el foco preciso para que justo esté en la olla, el foco. Y ahora el punto más frío. Como podemos observar, se sale fuera de la foto, ya que es la temperatura ambiente, que es menor a 17,6 grados. Incluso se encuentra fuera de la parábola nuestra, del trabajo. Así que el punto más frío está fuera y ahora vamos a proceder a analizar con unos gráficos. Vamos a ver el perfil, vamos a ver un histograma que es en plan el rango de temperaturas que hay y cuál es la que más veces se repite. Como podemos observar, 17,3 es la que se encuentra más veces porque es la temperatura ambiente. Y según va subiendo, la cantidad de puntos con esa temperatura disminuye, ya que la concentramos en un solo punto. Bien, ahora vamos a ver el 3D, que nos hace otro tipo de gráfico, donde podemos observar la foto desde abajo, que es la original, y la de arriba es lo que nos hacen los contrastes de temperatura. Aquí se puede observar mejor. Como el pico más alto es donde tiene más temperatura, que supera los 100 grados, y lo azul sería la temperatura ambiente. Lo podemos mover en todas las direcciones para analizar todo, y aquí estaría. Ahora lo que vamos a hacer es mostraros un gráfico lineal, pero que primero tendremos que ir a hacer la línea. Nosotros vamos a coger desde la esquina inferior izquierda a la esquina superior derecha y ahí estaría esa línea. Como podemos observar, nos da un gráfico muy similar a los anteriores. Una línea recta por abajo, que es la temperatura ambiente, y según nos vamos acercando al foco y pasando por la olla, va subiendo de temperatura. Ahora, después de que pase un rato, ya podemos ver que esta foto, aunque se ha calentado un poco, no está calentada del todo. Podemos ver aquí la olla. Solamente tiene la zona donde da el foco más o menos caliente. Cambio ahora, si pasamos a esta, pasamos un rato. Después de un cierto tiempo que la olla haya estado al sol, vemos como ya la olla en toda en sí está caliente. Ahí podemos ver la foto original, como ya toda la olla está caliente y no solo un cachito como en la otra foto que acabamos de enseñar. Y vamos a ponerles el punto más caliente. Vale, ahora quítalo y vamos a ver otra foto. Aquí vamos a ver el agua a la que está la olla. La temperatura a la que está el agua de la olla. Como podemos ver, aquí es la foto original, que está llena de agua. Y ya vemos como ya ha empezado a hacer efecto el sol. Vamos a ver el cuadro central. Cuadro central. Aquí podemos ver que la temperatura promedio es de 48 grados, que será más o menos la temperatura del agua, y la máxima de 58,6, que coincide con el punto más caliente del agua. Pero aún así, el foco lo tenemos un poco desplazado del cuadro central y la temperatura máxima que se alcanza en la foto es de 60,4 grados. Bien, ahora vamos a pasar, como ya hemos visto, esta es la temperatura del agua, ahora vamos a proceder a ver otra foto, que es la olla por debajo, donde le da el sol directamente. Esto es lo que sería el foco-foco, donde los rayos reflejan en la parábola y lo que incide en la olla, y lo que hace que se caliente. El punto más caliente es donde está el puntito blanco, y es 94,7 grados. Sí, y aquí podemos ver cómo hemos pasado de tener una olla que solo estaba calentada una parte a tener la olla entera caliente y da paso a que el agua se caliente. Vamos a ver el gráfico de la. Vamos a ver el gráfico que tiene
Construimos una línea de esquina a esquina y nos da el gráfico. Aquí podemos ver que la temperatura ambiente pues es más o menos baja, pero según se acerca a la olla y el agua, vemos que la transmisión es muy buena y se equilibra bastante arriba. Vamos a ver el histograma. Aquí de nuevo, pues las temperaturas frías son las más abundantes porque es la temperatura ambiente, pero ya al haber calentado una masa de agua, hay más puntos con temperaturas cercanas a los 50-55 grados. Esa es la diferencia del otro histograma que pusimos, que solo se veían barritas azules. Ahora, con el paso del tiempo, pues ha salido el calor. En esta imagen 3D podemos ver que ha cambiado bastante. Ya no es como antes, que solamente había un punto muy alto y el resto bastante frío, sino que ahora tenemos una colina o una montaña bastante alta. Hola, buenas, somos alumnos de Salesianos Carabanchel y mi nombre es Joel Tapia. Y el mío, Miguel Gordo. Somos de la clase primero D de eficiencia energética y esta vez os vamos a presentar una cocina solar. Igual, una salchicha. Hostia.